A 2 meses de la próxima contienda electoral, el 60% de los ecuatorianos aún no se deciden por cuál candidato presidencial votarán. Así lo revela una encuesta realizada a nivel nacional por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. En las calles de Quito son pocos los ciudadanos que han decidido por quién votar en las próximas elecciones. Por Lenín Moreno. ¿Por qué? Por lo que ha hecho Correa, no sé. Por Lenín Moreno. Le pienso dar el voto a él. La mayoría dice que aún no está seguro de ninguna de las 8 candidaturas inscritas para presidente y vicepresidente. La verdad no, estoy en una indecisión tremenda. Creo que candidatos nuevos. Un candidato que honestamente le vea tan convencido de lo que va a ser todavía no. Según una encuesta desarrollada a nivel nacional por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados a más de 3.000 ciudadanos para conocer su intención de voto para las elecciones presidenciales, ya están decididos el 36%, no han decidido pero simpatiza el 29% y no han pensado el 31%. Hay muchas expectativas de la gente, temas relacionados con economía, por ejemplo, empleo, precios. De los ciudadanos decididos, el 51% serán votos definitivos, mientras que un 35% podría cambiar su elección. Es un llamado a los candidatos, a todos los candidatos. Creo que tienen la responsabilidad y creo que como ciudadanos debemos exigir eso, una campaña de altura. Según esta encuesta, la intención de voto la lidera Lenín Moreno con el 42%, seguido por Guillermo Lasso con el 15% Isaías Cruz, TC Televisión.